Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, y como todos los lunes vamos a hablar con Víctor Bravo desde Segur Plus. Víctor, lo saludamos. Rodolfo, Claudio, aquí en la radio y el canal del Eco. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días, Rodolfo. Buen día, Claudio. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, y vamos a hablar hoy de una aplicación Hogar Seguro. Hoy, por suerte, los celulares nos permiten estar totalmente conectados durante todo el día, pero esto además nos da un plus de seguridad. ¿De qué se trata? Bueno, Claudio, los sistemas de alarmas, como los conocíamos anteriormente, allá por el año 90, el año 2000, cuidaban lo que era la propiedad. Exclusivamente los sistemas estaban dedicados a los ingresos, puertas, ventanas, sirenas exteriores, disuasivas, y hoy ya la digitalización, como sabemos, ¿no? De un CD hemos pasado a un MP3, de un video hemos pasado a Netflix. Hoy también lo físico se ha ido digitalizando y tenemos la posibilidad de tener en la palma de nuestra mano, en nuestro teléfono, atento que hay más teléfonos móviles que personas, si se quiere, a nivel ya mundial, tenemos la posibilidad no solamente de tener nuestra seguridad, sino también nuestro control en un aplicativo, ¿no? En nuestro caso se llama Hogar Seguro y tiene la posibilidad de tener un registro de todas las activaciones de la alarma, de hacer un seguimiento de personal, inclusive también de tener un registro de todo lo que ocurra en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro comercio, porque esto se pueden dar estas aplicaciones a personas de nuestra familia y tener, por ejemplo, un pánico, ¿no es cierto?, ya en el teléfono, o un prepánico, que es un servicio de entradera, por cuando uno tiene cierto riesgo de ingresar a su domicilio. Perdón, explique eso de qué se trata, qué es tener el pánico o el prepánico en el celular. Claro, Claudio, o sea, antes el pánico, la tecla de emergencia médica se encontraba o en el teclado físico instalado en nuestra casa, en un llavero, en un control remoto o en un botón en una caja registradora, pero todo cableado. Hoy las aplicaciones nos permiten, al tocar en nuestra aplicación un botón, se puede determinar por medio de una geolocalización dónde se encuentra la persona sufriendo algún tipo de riesgo o de peligro, dónde están nuestros hijos, cómo está funcionando nuestro panel de alarma. O sea, hoy lo llevamos todo a la parte de la digitalización, a las notificaciones de las alarmas y en todo momento poder consultar el estado de nuestra alarma a partir de nuestro teléfono. Hoy la prolongación de nuestra mano es nuestro teléfono, convive permanentemente con nosotros y también los sistemas de alarma están pasando a este dispositivo para tener una rápida información de lo que nos ocurre. También estas aplicaciones permiten ampliaciones a toda la parte que sean municipios, empresas de seguros, todo lo que es organismos públicos, todo lo que hace a colegios, instituciones. O sea, los sistemas de alarma permiten ser exponenciales. Antes se vendían a una persona, hoy podemos llegar, se democratiza el servicio y se puede llegar a más personas con esta nueva aplicación. Con este tipo de aplicación seguramente también se ha de facilitar lo que es la comunicación con la central, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Rodolfo, exacto, y nos permite bajar las posibilidades de eventos y las posibilidades de falsos disparos. Atento, que el usuario hoy maneja en forma directa qué es lo que pasa con su propiedad. Claro, queda claro. Esto me imagino que
no debe ser, a ver, en el costo de la alarma, en el costo de la instalación del equipamiento, no debe ser, digamos, no debe implicar un costo extra este nuevo sistema. No, Claudio, esto se da con el servicio de monitoreo básico, el servicio de monitoreo que todos conocemos, no tiene un costo adicional para nada significativo, y simplemente hay que tener los smartphones, los teléfonos inteligentes que permiten el aplicativo de nuestra empresa. Correcto, queda claro. Víctor, clarísimo, la verdad que es más fácil ahora estar seguro y, como decimos siempre, bueno, más teniendo la posibilidad de tener todo lo que está pasando en el celular. Exacto. Es decir, uno está en cualquier parte del mundo y sabe lo que está pasando en su casa. Si entró su hijo, su hija, si entró un extraño, hoy en la palma de la mano está todo y Segur Plus acá, no hay que ir a Buenos Aires, se lo ofrece hoy Segur Plus acá. Sí, Claudio, y déjame agregar que también pasa exactamente con los sistemas de cámaras, ¿no? Hoy podemos ver, tener la posibilidad de ver qué es lo que pasa en nuestra casa de comercio. Y ya para despedirme, no quiero dejar de mandarles a los dos un fuerte abrazo. Siempre felicitarlos por lo profesionales que son, lo bien que me hacen sentir, y por supuesto ser extensivo a todos mis clientes, a toda nuestra gente de Segur Plus, que después de tantos años ya los consideramos amigos. Así que gracias a ustedes dos, como siempre. Víctor, gracias a usted y muy realmente feliz día. Nos encontramos el lunes entonces. Víctor Bravo aquí en la radio del canal del Eco, bueno, hablando nada más ni nada menos que de seguridad y, bueno, hoy poder tener la seguridad en la palma de la mano, en el celular. Exactamente, los buenos consejos de un buen amigo. Cerramos el espacio entonces. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310.